Usted le comentó anoche a RPP que iba a presentar un recurso para que los magistrados revisaran esta detención, esta decisión. La variación del mandato de detención puede ser varias veces solicitado a lo largo del proceso conforme este avance y se vislumbre luz al final del túnel. El abogado patrocinante puede tranquilamente presentar sendos escritos a los señores magistrados para que se replanteen. En este caso, como quiera que ha pesado una especie de sanción a un legítimo derecho constitucional de salir a contestar el nombre, lo que me resta a mí en estos momentos es iniciar una acción pertinente a efectos de que se evalúe si realmente lo que dijo la señora Ventea Mesa perturbó el proceso, perturbó etapa probatoria, como lo dice el señor fiscal, si fue atentatorio contra el proceso en sí y si realmente había ejercido el derecho constitucional. Nosotros nos amparamos en esto último. Y adicionalmente que no había ningún perjuicio. La voluntad de los señores magistrados es que la señora Ventea Mesa esté sometida a prisión hasta la conclusión final del proceso en esta etapa, de acuerdo al resultado, porque si es absuelto inmediatamente la ponen en libertad. Uh-huh. Evidentemente el avance del proceso a nosotros también nos va a señalar la posibilidad de adelantar la libertad de la señora Ventea Mesa. O sea, tampoco es una situación asfixiante. Entiendo yo que un día en cárcel es terrible, sobre todo para un inocente. Porque una cosa es el comportamiento de la señora Ventea Mesa y otra cosa es que sea responsable o no del delito sobre el cual está pesando acusación.